Capítulo segundo. Medianoche. El silencio y las tinieblas de una noche sin luna pesaban sobre el valle de los Montmorency. A lo lejos, el perro de una granja aullaba lastimeramente. Las 11 dieron con lentitud en el campanario de Margency. Juana de Pianes, que se había incorporado para contar las campanadas, cesando de mover su rueca, murmuró: querido hijo de mi amor, pobre angelito mío, quién sabe los dolores que te reserva la vida. Permaneció silenciosa durante rato. Luego, mientras una arruga surcaba su pura frente, continuó: ¿por qué esta noche, cuando entre mi padre, parecía anonadado por algún dolor desconocido para mí? ¿Por qué me habrá abrazado convulsivamente? En vano he tratado de arrancarle su secreto. Pobre padre, ¿qué no daría yo para tomar parte en tus penas? Pero no has querido decirme nada, tan solo llorabas al mirarme. Sus ojos se posaron entonces sobre un cuadro colgado en la pared. Madre mía, Virgen pura, ya que sois la madre de todas las madres y que lo podéis todo, haced que mi señor y amante no rechace al hijo que quiere vivir. Virgen buena, Virgen, buena Virgen, haced que el fruto de mis entrañas no sea maldito y que solamente llore yo mi falta. Dieron las 11:30. Esperó todavía con el corazón lleno de angustia. Por fin apagó la luz. Se cubrió con un manto, abrió la puerta y encaminándose a la casa de labor situada a 50 pasos, mientras bordeaba un seto perfumado de rosas silvestres, creyó que una sombra, una figura humana, surgía al otro lado del seto. ¡Francisco!, llamó palpitante. Nadie le contestó. La joven meneó tristemente la cabeza y prosiguió su camino. Entonces, aquella sombra se puso en movimiento, se deslizó hacia la vivienda del señor de Pianes, acercóse a una ventana alumbrada y llamó a ella con fuerza. El señor de Pianes no se había acostado todavía. Con la espalda encorvada y los pasos lentos, se paseaba por la sala, preocupado por un enigma doloroso. ¿Qué iba a hacer de su Juana? ¿A quién confiarla? ¿A quién pedir o mendigar la hospitalidad para ella sola? El golpe dado en la ventana detuvo su triste paseo y lo inmovilizó en la espera angustiosa de alguna nueva desgracia. Llamaron con más fuerza, más imperiosamente. El señor de Pianes abrió la ventana, miró hacia afuera y un rugido de odio, dolor y desesperación desgarró su garganta. El que llamó era un hijo del enemigo implacable, era Enrique de Montmorency. El anciano se volvió de un salto, llegó hasta una panoplia, descolgó dos espadas y las echó sobre la mesa. Enrique había franqueado la ventana, azorado, descompuesto. Los dos hombres se encontraron cara a cara, lívidos los dos e incapaces de pronunciar una sola palabra. Con violento ademán, el señor de Pianes señaló las dos espadas. Enrique meneó la cabeza, se encogió de hombros y tomó la mano del anciano. «No he venido a batirme con vos», dijo delirante. «¿Para qué? Os mataría. Además, no os odio, ni vos podéis odiarme. ¿Tengo acaso la culpa de que mi padre os haya hecho desgraciado? Ya sé que por él habéis perdido vuestro señorío y que vuestras tierras de Pianes os han sido confiscadas. Eras rico y poderoso y sois ahora pobre y desvalido. ¿Qué has venido, pues, a hacer aquí? Habla», rugió el viejo capitán, dando un formidable puñetazo sobre la mesa. «Tu presencia en esta casa es para mí el mayor ultraje. ¿Y no queréis batirte? Veamos, ¿vienes a burlarte de mí? ¿Te envía acaso tu padre, no osando venir él? ¿Has venido a ver si vuestra infamia me ha matado ya? Habla, oh, de lo contrario, juro por mi odio que vas a morir ahora mismo». Enrique se secó el sudor de la frente con el revés de su mano. «¿Quieres saber por qué he venido? Pues te lo diré, porque sé que los Montmorency son los causantes de la miseria que te anonada.
porque conozco tu odio, porque sé todo. Viejo insensato, vengo a decirte, no es abominable sacrilegio de Juana de Pianes sea la querida de Francisco de Montmorency. El señor de Pianes se tambaleó, una nube roja pasó ante sus ojos, sus pupilas se dilataron y su mano se alzó para castigar tan sangriento insulto. Enrique de Montmorency, con rápido ademán, cogió aquella mano y la apretó como si quisiera triturarla. ¿Dudas? Rugió. Viejo estúpido, te digo que tu hija en este instante se halla en brazos de mi hermano. Ven, ven, atontado en efecto, sin fuerzas, sin voz, el padre de Juana dejóse arrastrar violentamente por el joven que, de un puntapié, abrió la puerta. Un instante después, los dos estaban en la habitación de Juana. El aposento estaba vacío. El señor de Pianes alzó al cielo los brazos en ademán de maldecir, y su clamor desesperado, semejante al del hombre que asesinan, resonó lúgubre en el silencio de la noche. Luego, encorvado, jadeando y vacilante, dándose encontrones contra la pared, consiguió salir de la habitación y fue a caer en el gran sillón, semejante a un roble desgajado por la tempestad. Enrique había desaparecido en la oscuridad, como debió desaparecer Caín después de matar a su hermano. Juana de Pianes habíase acercado a la casa de labor, pero no entró en ella. Tenía necesidad de las sombras de la noche para hacer su dulce y terrible confesión. Su vida y la vida del hijo que llevaba en el seno iban a decidirse. Dio la primera campanada de las 12. A la vuelta del sendero, a 3 pasos del lugar en que se hallaba, apareció Francisco de Montmorency. Ella lo reconoció enseguida y en el mismo instante se echó en sus brazos. «Amada mía», dijo entonces el joven, «tengo esta noche los minutos contados. Acaba de llegar al castillo un jinete que se ha adelantado a mi padre en 1 hora. Es necesario que el condestable me halle allí a su llegada. Habla pues, queridísima Juana. Dime cuál es el secreto que te oprime. Fuera lo que fuere, acuérdate que es tu esposo quien te escucha». «Mi esposo Francisco. Oh, me colmas de felicidad. ¿Lo dices de veras? Tu esposo, Juana, te juro por mi nombre glorioso y sin mancha hasta hoy». «Pues bien», dijo ella temblorosa. «Oye». Él se inclinó y Juana apoyó su cabeza sobre el hombro del joven. Iba a hablar. Estaba buscando las palabras para dar principio a su confesión. En aquel momento, un grito terrible, un grito de horrible agonía, desgarró el silencio de la noche. Francisco dio un salto. «Era la voz de mi padre», balbuceó Juana espantada. «Francisco, Francisco, asesinan a mi padre». Se desprendió violentamente de los brazos de su amante y echó a correr. En pocos segundos llegó a su casa y vio la puerta de la ventana abierta. Un instante más tarde se hallaba en la sala. Su padre estaba inanimado sobre el sillón. La joven corrió hacia él, deshecha en llanto, y cogió con sus manos la nevada cabeza. «Padre mío, padre mío, soy yo, tu Juana». El anciano abrió los ojos y miró a su hija. ¡Qué mirada! ¡Qué terrible maldición! Sintió la pobre pesar sobre ella. Bajo aquella mirada, retrocedió media loca de dolor. No hubo entre los dos necesidad de palabras. Juana comprendió que su padre lo sabía todo y se sintió condenada para siempre. Las piernas le flaquearon y cayó de hinojos. Ardientes lágrimas se desprendieron de sus ojos e inconscientemente confesó: «Perdón por haberle amado y por amarle todavía. ¿Quieres que tu Juana muera desesperada a tus pies? No tengo culpa alguna si lo amo. Una fuerza desconocida me ha echado a sus brazos. Oh, padre mío, si supieras cuánto lo amo». A medida que hablaba, el señor de Pianes se había incorporado hasta hallarse en pie. Parecía un espectro.
Cogió a su hija por la mano y la obligó a levantarse. ¿Me perdonas, no es verdad? Oh, padre mío, dime que me perdonas. El anciano, sin contestar, la condujo al umbral de la puerta de la casa. Extendió el brazo y dijo: idos, ya no tengo hija. Juana se tambaleó y exhaló un gemido doloroso. Entonces se oyó una voz masculina, cálida y sonora, que decía: os engañáis, caballero, todavía tenéis hija, es vuestro hijo el que os lo jura. Y al mismo tiempo Francisco de Montmorency apareció en el círculo de la luz, mientras Juana daba un grito de esperanza insensata y el señor de Pianes retrocedía balbuceando: el amante de mi hija, aquí, ante mí, oh, vergüenza suprema de mis últimos momentos. Francisco se inclinó tranquilamente. Monseñor, ¿me aceptáis por hijo vuestro?, repitió casi arrodillado. Mi hijo, balbució el anciano. ¿Vos mi hijo? ¿Qué oigo? ¿Es acaso una sangrienta burla? Francisco cogió las manos de Juana. Monseñor, ¿os dignáis conceder a Francisco de Montmorency vuestra hija Juana por esposa legítima?, preguntó con mayor firmeza. ¿Esposa legítima? Yo sueño. ¿Ignoráis, pues, vos el hijo del condestable? Lo sé todo, monseñor. Mi casamiento con Juana de Pianes reparará todas las injusticias y borrará todas las desgracias. Espero, padre mío, nuestra sentencia de vida o muerte. Una alegría inmensa, terrible, llenó el alma del anciano, y ya las palabras de bendición subían a sus labios cuando una idea atravesó su cerebro con la velocidad del rayo. Este hombre ve que voy a morir, y una vez muerto yo, se burlará de la hija como lo hace ahora del padre. Decid, monseñor, insistió Francisco. Padre, mi venerado padre, suplicó Juana, ¿queréis casaros con mi hija?, dijo el anciano. ¿Lo queréis? ¿Cuándo? ¿Qué día? Mañana mismo, padre mío, mañana mismo. ¿Mañana?, exclamó sordamente el padre de Pianes. Mañana habré muerto. Mañana viviréis, y muchos años todavía para bendecir a vuestros hijos. Mañana, dijo el anciano con inmensa amargura, es demasiado tarde. Yo muero ahora maldito y desesperado. Francisco miró alrededor y, viendo a los criados que habían acudido sobresaltados por los gritos del anciano, tuvo un pensamiento sublime. Enlazó con sus brazos a la joven desolada, hizo signo a dos de sus servidores de que transportaran el sillón en que agonizaba el padre de Pianes, y con solemne voz, vibrante de ternura, exclamó: a la capilla, padre mío, es ya medianoche y vuestro capellán puede decir su primera misa y bendecir la unión de las familias de Pianes y de Montmorency. Oh, yo sueño, repetía el anciano. Al altar, dijo Francisco con fuerte voz. Entonces el anciano se deshizo en lágrimas. Algo así como un gemido salió de su pecho, que las grandes alegrías hacen gemir como los grandes dolores. Un suspiro de gratitud infinita, exaltada, sobrehumana, sacudió su cuerpo. Con los ojos velados por el llanto, tendió una mano al noble vástago del linaje maldito. 10 minutos después, en la capilla de Margency, el presbítero oficiaba en el altar. En primera línea se hallaban Francisco y Juana. Detrás de ellos, en el mismo sillón en que habían transportado, estaba el señor de Pianes, y más atrás, dos mujeres y 3 hombres, criados de la casa, testigos de aquella boda trágica. Pronto se cambiaron las sortijas entre los prometidos y las temblorosas manos de los amantes se estrecharon. Luego profirió el celebrante las palabras de ritual. Francisco de Montmorency y Juana de Pianes, en nombre de Dios Todopoderoso, os uno en matrimonio.
Entonces los dos esposos se volvieron al señor de Pianes como para pedirle su bendición. Vieron al anciano que trataba de levantarse mientras un rayo de alegría transfiguraba su rostro. Él le sonrió un instante, luego sus brazos cayeron pesadamente y aquella sonrisa quedó estereotipada para siempre en sus descoloridos labios. El señor de Pianes acababa de expirar.